Los meses fuera de la cancha se terminaron. Luis Stuart Pérez hoy está así, entrenando con el resto de compañeros, siendo protagonista de las prácticas del equipo, y este miércoles tendrá una revisión que podría traerle la mejor noticia de los últimos meses. Podría ser dado de alta y estar entre los jugadores disponibles para el partido contra San Carlos. Mañana tengo una cita en San José y esperando a que, bueno, el doctor también explicarle el caso, cómo está la situación, y esperando a que, bueno, confiando en Dios primero, que él es el que sea que tome esta decisión para ya decir que él me dé alta para estar para el domingo. El futbolista se siente bien físicamente y eso lo demuestra en los entrenamientos como el de este martes, cuando trabajó sin ningún problema ya bajo la nueva era. Gracias a Dios, todo va marchando bien. Creo que todo este proceso ha sido difícil, pero bueno, ya estamos adentro, ya lo difícil pasó y ahora es enfocarme en lo que viene. Creo que estoy esperando simplemente un alta médica para ya sí poder estar para el domingo, pero por lo demás creo que todo va saliendo bien, la rodilla está estable, normal, y creo que con todas las ansias de entrar para poder aportarle al equipo. Los momentos duros que pasó el jugador de a poco quedan en el camino, y eso lo tiene muy claro este volante. Sí, creo que a pesar de toda la situación, uno siempre anhela estar adentro, entrenar con los compañeros, todo eso es lo que cuando estás fuera te hace falta. Creo que es un proceso difícil, solo los que han pasado esto saben lo difícil que es, pero como te digo, ya pasó lo difícil, ahora estoy lo más motivado para volver de la mejor forma. Creo que todavía me queda bastante para seguir demostrando, y lo importante es ahorita entrar con la mayor disposición, tranquilo, confiado en Dios, y que esto que pasó fue una experiencia para lo que viene. Creo que ahora es un momento importante para poder sumar al grupo que lo necesita ahorita, y esperando que todo salga de la mejor manera. Esta sería una de las buenas noticias para los Guerreros del Sur en esta segunda parte del campeonato de invierno. Otro que ya realiza trabajos físicos es Juan Gabriel Guzmán.